Buenas a todos, chavales. Tengo aquí comentando y bienvenidos a una nueva serie para el canal secundario. ¿Os suena lo que estáis viendo? Toca para empezar. ¿Os suena? Aunque lo estáis viendo en el título, ¿verdad? Así que vamos a quitar ya la sorpresita. Bienvenidos a Super Mario 64 de la NES, chicos. Bienvenidos a una nueva serie para el canal secundario. Bienvenidos, chicos, a un nuevo Mario, el que para muchos, entre los que no me incluyo, pero para muchísima gente es el Mario, es el mejor Mario en 3D, aunque en mi humilde opinión Super Mario Galaxy me parece mejor. Lo que pasa es que la importancia que tiene este juego en el universo, por así decirlo, en la historia de los Mario en 3D es bastante grande, porque fue el primer Mario tridimensional que salió, y este remake salió en 2004, si no recuerdo mal, para Nintendo DS, y en vez de manejar únicamente a Mario, manejamos a tres personajes. Yo no he jugado a la versión de DS, ¿vale? O sea que va a ser nuevo para mí, aunque Mario 64 lo tuve de lanzamiento en la Nintendo 64, evidentemente. Así que con esta mitiquísima música vamos a darle a aventura. Madre mía, es que es súper mítico este juego. Aunque a mí me encanta este juego porque me encanta, hay muchas cosas de las que no me acordaré, a pesar de haberlo jugado un montón. Me acuerdo, como anécdota antes de empezar esta serie, que en mi colegio había gente que, como yo era el friki de mi colegio, no era el que realmente le gustaban los videojuegos, ¿no? Siempre en toda clase está el friki que se compra las revistas, y los demás compañeros dicen, oye, déjame para leerla, ¿vale? Y compartíamos la afición, pero realmente al que le gustaba era a mí. Me dejaban su Super Mario 64 para llevármelos a casa y conseguirles por lo menos unas 10 estrellas para empezar. O sea, imaginaros, es que, Dios, tengo ese recuerdo y increíble, es muy bonito. Y esta música, archivo A, vamos para allá, chicos, comenzamos. Querido Mario, por favor ven al castillo, he hecho una tarta para ti, sinceramente tuya, princesa Toadstool Peach, que realmente se llamaba Princesa Toadstool. Realmente lo que pasa es que luego le cambiaron el nombre, ¿no? Oh, Dios mío, chicos.